Dios te bendiga, hoy vamos a estar aprendiendo cuatro maneras de armonizar cantos de adoración. Me ha dicho, hermana, ¿cómo puedo hacer para no tocar en los cantos de adoración presionando solamente un dedo? Solo así. Quisiera tocar diferente, no solo con un dedo. Ok, aquí te voy a dar una primera clave. Primera manera de armonizar en los cantos de adoración. Vamos a tocar los bajos en quinta. Por ejemplo, cuando tocamos en la mano derecha do mayor, en la izquierda vamos a tocar do y su quinta que es sol. Así. Cuando tocamos aquí en la mano izquierda, en la mano derecha, sol mayor, en la izquierda vamos a tocar sol y re. Sol y su quinta que es re. Así. Cuando tocamos la menor, aquí en la derecha, en la izquierda sería la con su quinta que es mi. Y en fa mayor vamos a tocar fa con su quinta que es do. Así. Entonces ya se escucharía de esta manera. Se escucha más lleno. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad. Entonces, ¿cuál es la clave? Practicar así. Do y sol para los bajos de do. Sol y re para el bajo de sol. La y mi para el bajo de la. Y fa y do para el bajo de fa. Y así todos los acordes. Por ejemplo, si vas a tocar re aquí en la derecha, los bajos serían en la izquierda re y su quinta que es la. Todos los acordes tú le buscas la quinta y ya puedes tocar bajos en quinta. Segunda forma de armonizar cantos de adoración es esta. Vamos a usar aquí en la mano izquierda, vamos a rellenar un poquito más. Vamos a tocar primera, quinta y octava en la mano izquierda. Así. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tocamos do mayor aquí, aquí en la izquierda sería do, que es la primera, quinta, que es sol, y la octava, que es el otro do. Do, sol y do. Y eso aplica, esa fórmula, primera, quinta y octava para todos los acordes. Si tocamos sol, sería sol, re, sol. Primera, quinta y octava. Si tocamos la menor aquí, sería primera, quinta y octava, la, mi y la. Y si tocamos fa en la derecha, sería fa, do y fa. Primera, quinta y octava. Entonces sería... Okay, entonces, sol, la menor y fa. Como te das cuenta, se escucha más lleno. Aquí en la mano derecha siempre vamos marcando cuatro veces el acorde. Dios de mi corazón. Estamos dejando de tocar solamente una nota o dos, sino que ya estamos rellenando más. Estamos haciendo arpegios en la mano izquierda. Entonces, esa fórmula 1, 5 y 8 te sirve para todos los acordes. Vamos ahora a la tercera manera de armonizar cantos de adoración. En la mano izquierda siempre vamos a hacer la misma fórmula 1, 5 y 8. Primera, quinta, octava. Y aquí en la mano derecha vamos a tocar con inversiones. Por ejemplo, aquí estoy haciendo do mayor,
pero lo estoy tocando en su segunda inversión, el do mayor. Entonces, al hacer acordes invertidos, me da la oportunidad de poder extender más mi mano y poder tocar más notas de la escala de do, que es en la que estamos. Se escucha más lleno. Entonces, hago aquí el arpegio en la mano izquierda y luego sigo aquí con las notas del acorde de do, que sería sol, do, mi, y le agrego el último sol. Empecé con sol y termino con sol. Igual, de ahora pasemos a sol. Aquí estoy tocando el sol en su primera inversión. Entonces, aquí hago el arpegio normal. Sol, re y sol. Y luego continúo aquí con las notas del acorde de sol, que sería si, re, sol. Y le agrego el si. Empiezo con si y termino con si. Luego la menor. Estoy tocando el la menor en su primera inversión, do, mi y la. Empiezo con do y termino con do. Igual en fa. Empiezo aquí el arpegio en la izquierda, fa, do y fa, y en la derecha, do, fa, la, y termino con do, porque empecé con do, do, fa, la y do. Estoy tocando el fa en su segunda inversión. Entonces, ¿cómo se escucharía? Se escucha más lleno. Ya ves que va agarrando otro matiz, por ejemplo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. ¿Ok? Lo voy a hacer más despacio. Dios de mi corazón, encontré mi salvación. Tú eres mi adoración y mi fa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave? Usar bastante las inversiones aquí. Aquí termino en do. En la mano izquierda, entonces empiezo aquí en sol. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Y eso lo puedo usar para varios cantos, por ejemplo. Vine a adorarte. Que comenzaríamos aquí en do. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres santo. Entonces todo va igual, do, sol, la menor, fa, pero lo puedes usar en cualquier acorde, en cualquier nota. Por ejemplo, aquí en re. Hacemos el re en su segunda inversión. Como estamos empezando en la, lo terminamos en la.
mi menor. Lo puedes usar en cualquier nota. Ahora, te quiero dar otra forma de armonizar, por si tal vez la primera la sientes muy fácil, la segunda dice ya me la puedo, la tercera también, ahora vamos con esta cuarta, para que tú puedas variar en los cantos de adoración. Esta consiste en que en la mano izquierda vamos a hacer el arpegio primero, normal, do, sol, do, pero le vamos a agregar estas notas, re y mi. Do, sol, perdón, do, sol, do y luego re y mi. O sea, las siguientes dos que siguen después de la última. Aquí en el caso de sol, le agregamos la y si. En el caso de la menor, le agregamos si y do. En caso de fa, le agregamos sol y la. Entonces queda. Hay que tener cuidado aquí porque, por eso es que nos sirven las inversiones. Porque si estamos tocando el sol aquí en esta primera inversión, no nota ahí para tocar esas otras dos notas. Entonces hacemos el sol en su segunda inversión. ¿Ve? Ya no nos choca. Bueno, la menor y en fa. ¿Qué? Entonces sería. Ahora, no lo tienes que hacer siempre. Puedes variarlo. Una vez sí, la otra vez no. Lo tocas solo hasta aquí. Otra vez sí lo puedes hacer y la cuarta vez no. Entonces vamos a hacer esa progresión de acordes. No es necesario que la hagas todas las veces. Puede ser una vez sí, luego los otros dos acordes no, luego sí. Lo vas como mezclándolo. O puede ser una vez sí, una vez no. Por ejemplo, en este otro caso. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte eres mi Dios. Solo tú eres. Ahí no, ahora sí. Ahora, aquí en la mano derecha también puedes hacer variaciones, por ejemplo. Si te fijas, estoy haciendo melodías también aquí en la mano derecha. ¿Y dónde me baso para hacer esas melodías? Pues en la escala de do. La escala de do es súper fácil, sabemos que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, en cualquiera de esas teclas yo me baso para adornar. Hago do, luego sol, y hago por ejemplo eso, la, si, y ya se escucha bonito. Thank you.
también de la segunda forma que te expliqué de armonizar. Esta fue la segunda forma, que era fácil. Puedo mezclar con la tercera forma también. Y podemos mezclarlo con la cuarta forma. Muy bien, recuerda practicar bastante, no olvides dejar tu like y nos escuchamos en la próxima si Dios así lo permite.